Javier, 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 por fuera. Vamos los dos. Te puedes poner aquí, aquí. Bueno, Jonathan, de nuevo en casa. Sí, está ya un par de días aquí. Bueno, mañana me voy. Y bueno, sí, bueno, siempre está con la familia. Bueno, y cuando llegas a Gran Canaria, pisas Gando, ¿qué piensas? Pues que esta es mi ciudad, que aquí está toda la gente que quiero y por motivo pues, tengo que estar lejos, ¿no? Al final la agenda de ver a todos los amigos, ¿la tienes? Sí, yo he intentado ver a todos los amigos, he estado tiempo con ellos y bueno, es difícil porque son 5 días aquí y quieres hacer tantas cosas que al final... ¿Te quedas con alguno fuera? Sí, algo se te queda, ¿no? ¿Y la familia qué tal? ¿Cómo la has visto? Bien, muy contenta de tenerme aquí un par de días y bueno, esperemos que pronto puedan ir para allá para hacerme una visita, ¿no? Bueno, una experiencia de salir de Las Palmas a un equipo de primera división como el Valencia. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué se aprende? Bueno, se aprende de todo. Siempre intenta aprender de lo más tiempo que llevas en el fútbol, de intentar aprender de todo para ser un jugador más completo cada día. Y la verdad es que estoy muy contento por los progresos que estoy haciendo. Sé que no es fácil el primer año llegar a un sitio nuevo, de tanta exigencia, con tantos buenos jugadores. Y yo creo que está saliendo bien. Bueno, es el statu quo, permanecer, cuidado, no ir para atrás o ir para adelante, ¿cómo lo ves? No, para adelante siempre. Yo creo que para atrás no hay que mirar ni para coger carrerilla. Ya todo lo que viene tiene que ser para mejorar y porque si no te quedas estancado. No, y Valverde, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Mister, bien, Mister llegó, habló conmigo, la verdad que es un entrado que le gusta mucho el juego de posesión, jugar al fútbol y bueno. Acaba de llegar, hay que dejarle tiempo para que trabaje, pero seguramente que los resultados van a llegar. Bueno, pues del Batana al Paris Saint-Germain, ¿no? Sí, parece que nos tocó el Paris Saint-Germain en Champions. Pues bueno, para eso todavía queda bastante, tenemos que concentrarnos en la Liga, que es lo que toca ahora. Y ya cuando llegue esos partidos, pues con la máxima intensidad y a intentar pasar el eliminatorio. Jonathan dice que el éxito se mide cuando el... En función del número de llamadas de teléfono, y el tuyo echa humo. Sí, más estos días que estoy por aquí, bueno, y encima con el partido benéfico, pues la verdad que está un poquito liado. Pero bueno, no pasa nada, siempre que el teléfono suena es buena señal, ¿no? Y como pareja, ¿qué tal os va en Valencia? Muy bien, mi novia está muy bien adaptada ahí, nos va fenomenal y bueno, esperemos que siga así. Ya, pero ella no te dice, no, tenemos que irnos a volver a Las Palmas. No, la verdad que no, la verdad que me ha sorprendido porque bueno, hasta... Ella yo creo que está ya casi mejor allí que aquí. Es verdad que aquí tiene la familia, pero ahí está muy bien. ¿Y el vestuario del Valencia? Bien, muy bien. Gente muy, muy normal. Cada uno tiene sus cosas, tiene su familia y gente, la verdad, que muy tranquila. Y la Unión Deportiva, que igual se te mete en primera también ahí, ¿eh? Sí, muy bien. Lo sigo cada vez que puedo y bueno, ojalá que se metan ahí, que se lo crean, que tienen un buen equipo y seguramente que a final de año esperemos que ilusione a toda la gente que está ilusionando que no les falle, ¿no? Chavi, ya te veo no celebrando un gol aquí en el Estadio Gran Canaria el año que viene con Valencia Las Palmas. No, contra Las Palmas no celebraría ningún gol nunca porque yo creo que sería una falta de respeto, ¿no? Yo creo que es el club que me ha dado la oportunidad de ser profesional y al que le debo, pues, hoy en día, pues, estar donde estoy. A la gente le cuesta un poco entender que lleves en el corazón a Las Palmas, a la provincia de Las Palmas, a Gran Canaria, pero que también te debes a tu familia, a lo profesional, y hay que saberlo conjugar. ¿Tú sabes conjugarlo? Claro, siempre. Yo sabía que mejor que aquí no iba a estar en ningún lado. Yo lo sabía, tengo a mi familia, aquí ya tenía ya un nombre ganado y ahora ya prácticamente he tenido que empezar de cero de nuevo. Pero yo creo que la vida, las épocas y las etapas pasan, hay que ir subiendo escalones y sobre todo para, como te dije antes, no quedarme estancado, seguir progresando y seguir siendo mejor jugador, que es lo que quiero. Pero siempre hay que tomar experiencias nuevas, salir fuera. Sí, la verdad que en los 5 o 6 meses que llevo fuera me he madurado muchísimo, ahí prácticamente estoy solo con mi novia, no tenemos a nadie, estamos nosotros solos,
y he tenido que madurar pues muy rápido, hacer cosas que antes, bueno, tenía a mi madre y me lo hacía todo ella, ¿no? Yo sé que tu madre te sigue por la tele, pero ¿tu abuela? Buah, mi abuela está loca conmigo todo el día, pegar televisor, bueno, todo en verdad prácticamente, porque bueno, no me ven casi nunca ya, y a poquito que me pueden ver, pues están pegados, ¿no? ¿Cómo te llama tu abuela? ¿Romario, Jonathan? No, mi abuela me llama mi niño, como siempre, y ya está. Bueno, entonces este niño, mi niño, cuando he visto el partido te da una recomendación, ¿a que sí? Sí, ella de fútbol no entiende mucho, pero bueno, ella para ella siempre jugó bien. Es genial, ¿no? Pues Jonathan, algo, un mensaje para los aficionados de Las Palmas, ya que estás por aquí, para los del Valencia, y nos explicas un poco qué ocurre para que el Valencia vaya también en Champions y luego en Liga, pues se quede ahí ya para finalizar. Bueno, los aficionados de Las Palmas, nada, que ojalá que sigan disfrutando del equipo este año, que les siga dando bastantes alegrías, y que ojalá veamos a Las Palmas el año que viene jugando en Mestalla. ¿Sigues a Lovera? Sí, sigo el equipo, ¿no? Viste, me han dicho que no lo conozco personalmente, me han dicho que es un buen entrenador, que sabe llevar muy bien el vestuario. Y bueno, yo le deseo la mayor suerte del mundo, porque la suerte de él será la suerte de Las Palmas, ¿no? Pues muchas gracias, Jonathan, feliz Navidad, y siempre mira adelante, que si no triunfas más arriba, no será por técnicas.